Que le estamos presentando a ustedes hoy, pues son el producto de un par de meses de trabajo en el que hemos aglutinado pues a una serie de profesionales y gente que ha estudiado los temas que vamos a tratar a conciencia y que no realmente van a exponer un criterio profesional. Y para nosotros es un gran avance realizar este tipo de jornadas pues con la serie de gente que hemos podido aportar, porque es un salto cualitativo a nivel sobre todo formativo para la gente que asista. Esperemos que realmente esta jornada a todos los que estén aquí pues les sirva para aprender cosas, sobre todo para aprender y para ayudarles a comprender un poquito más el mundo donde vivimos y sobre todo también pues plantearse por ustedes mismos alternativas a los problemas, a la problemática actual del sistema y en general del mundo en el que estamos viviendo, sobre todo con todas estas situaciones que estamos viendo ahora mismo desarrollándose, como es una guerra en Libia, o la catástrofe de Japón, o todavía los 3 años de crisis, que ya el compañero Fructuoso nos hablará detalladamente sobre este tema. Y bueno, pues un poco para los que no nos conozcan, nosotros somos la organización INECAREN. Básicamente nosotros somos un colectivo revolucionario, nos definimos por defender por nuestro programa político la independencia y el socialismo, y las jornadas pues expresan eso realmente, es una expresión intelectual de nuestro programa político. Y bueno, pues al fondo tenemos un puesto también de material por si alguien quiere pues aportar algo económicamente a la organización, porque estas jornadas pues no nos ha costado nada, o sea, hay que decirlo, todos los compañeros que han venido aquí, que van a participar, no lo están haciendo lo están haciendo completamente de forma altruista, y nosotros como es menos, pues también estas jornadas son abiertas, cualquiera puede entrar y no le vamos a pedir nada, porque a nosotros lo que nos interesa realmente es la difusión de la formación. Y bueno, yo creo que ya son casi las 7:30 y voy a dejar ya al comienzo de la primera charla al compañero Fructuoso. Buenas tardes. Buenas tardes, Tevita. Cuando Jorge me llamó para invitarme a esta charla, la verdad que me sorprendió, gratamente me sorprendió, porque no me lo esperaba, ¿no? Lo único que yo espero es no defraudarle ni siquiera a la organización INECAREN ni a los que estén aquí oyendo, ¿no? Mi nombre es Fructuoso. Profesionalmente hablando, soy conductor de TICSA en situación de jubilado por motivos de salud. Con lo cual quiero decir que no soy ningún profesional de economía, sino un trabajador, ¿no? Un currante. Un currante que está sorprendido de los acontecimientos y que ve que por los medios de comunicación se están riendo de nosotros, y entonces ha decidido investigar el tema de la crisis a propia iniciativa, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a empezar la disertación. Espero no aburrirlo. Como dije, yo soy un jubilado pensionista de TICSA, y como un jubilado más me suelo reunir yo vivo en Candelaria, en Cuevecita, y me voy a echarme el cafecito, la cervecita a la zona, y nos contamos las mentiras allí. La verdad es que los demás jubilados pues empezamos a contarlo, ¿no? Y muchas veces coincidimos en el tema de la crisis, porque es normal, el tema de la crisis está en los medios de comunicación y quieras que no, siempre se toca, ¿no? Se toca el tema del Real Madrid, el Barcelona y la crisis, ¿no? Y siempre surge la pregunta de cómo surgió o cuándo surgió la crisis esta, ¿no? La mayoría de la peña, la mayoría de los amigos, de los compañeros dicen, no, la crisis comenzó en octubre del 2008. Otro un poquito más avispado dice, no, la crisis realmente comenzó con el corralito argentino del año 2001. Y otro un poquito más allá dice, no se olviden de la crisis asiática del 97, que esa realmente fue el motor que generó esta crisis. Otros no están de acuerdo, dice que la crisis realmente comenzó en el año 71, cuando Richard Nixon rompió la relación del dólar con el oro. Empezó a gestionarse la crisis ahí. Yo creo, sinceramente, la opinión mía es que o me gusta irme un poquito más atrás,
Me gusta irme a unas reflexiones que hace Jacques Rousseau, filósofo francés del siglo XVIII, que escribió en su libro Origen de la desigualdad de los hombres. Vino a escribir más o menos algo parecido a esto. Cuando llegó el primer hombre con cuatro estacas, marcó un terreno, lo valló y dijo: esto es mío. Y los que lo rodeaban fueron tan simples que se lo permitieron. ¿Está bien la distancia? Sí, se oye bien. Fueron tan simples que se lo permitieron. Ahí realmente comenzó la sociedad civil actual. Dice Rousseau: ¿cuántos crímenes, guerras, asesinatos se hubiese ahorrado la humanidad si alguien hubiese dado un paso al frente, arrancado las cuatro estacas, quitado las alambradas y haber dicho a los demás: guardaros de creer a este impostor, porque nosotros no podemos olvidar que los frutos que da la tierra son de todos y que la tierra no es de nadie? Porque, señores, esta crisis es una crisis del sistema capitalista y se empezó a gestar nada más que poniendo el primer ladrillo de la construcción de este sistema, se empezó a gestar la crisis. Bien, nos vamos ahora a la crisis que tenemos en la actualidad. La crisis que tenemos en la actualidad no es una crisis temporal, no es una crisis que vaya a durar 3 años, sino es una crisis civilizatoria y del sistema. ¿Por qué es civilizatoria? Porque el modelo de vida que nosotros estamos viviendo va a desaparecer. Y espero poder demostrarlo a lo largo de la exposición. Nosotros estamos viviendo ahora mismo un periodo de transición de un modelo de consumo gratuito, de derroche, a un modelo de vida de austeridad. Va a ser traumático. Este paso, este modelo va a ser traumático. Va a pasar mucha gente, va a pasar hambre, ¿no? Y es sistémica porque no es solamente una parte del sistema la que está afectada. En este caso estamos nosotros mirando con atención el sistema financiero, pero no solamente el sistema financiero lo que está afectado. Está afectado prácticamente todo y absolutamente todos los pilares del sistema. Tenemos el sistema financiero con todas sus vertientes: el hipotecario, el bancario, el crediticio, el de credibilidad hacia el sistema, está totalmente afectado. Otro pilar que está tocado es el energético. Si bien la crisis comenzó, la que nosotros estamos viendo, comenzó con el derrumbe de la bolsa en el otoño del 2008, los medios de comunicación no relacionan o no nos hacen ver que en julio del mismo año el precio del barril del petróleo alcanzó los $147 el barril. Y sí hay relación. Hay una relación directa entre el precio del barril del petróleo y el derrumbe de la bolsa. Otro pilar que está afectado es el del cambio climático. En octubre del 2006, Tony Blair y Al Gore se reunieron en Londres, cogiditos de la mano, para dirigirse a la opinión pública mundial. Que o bien, Tony Blair lo que hizo fue presentar el informe Stern. El informe Stern es un informe que encargó el gobierno inglés a un economista de la relación que iba a haber entre lo que es el cambio climático, los efectos del cambio climático en la economía global, ¿no? Este informe consta de 700 páginas y viene a decir Nicholas Stern, que es el autor, después de haber realizado el estudio, dice: o bien el mundo industrial dedica un 1% del PIB global a tratar de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, o nos veremos afectados no solamente en esta década, sino en la década venidera, a una disrupción de la economía global que se asemeja a la Gran Depresión del 29 o a las grandes guerras mundiales. Y puede haber una disminución de la economía un porcentaje aproximado del 20%. Otro pilar que está afectado
es el de la, el sector alimentario. En el año 2007 y 2008 los precios de la alimentación subieron causando carencias de alimentos en gran parte de la población del planeta. Estos aumentos del precio de la alimentación fue provocada principalmente por la intromisión del sector financiero especulativo, porque estaban viendo que la bolsa estaba perdiendo dinero, que era un poquito arriesgado y que meterse con el tema de la alimentación era rentable. Entonces se meten sectores especulativos, el cambio climático afecta a los productos alimentarios, el sistema está utilizando productos de la alimentación para biocombustible y terreno dedicado a producir alimentos para crear biocombustible. Todo esto provoca un efecto en la distribución y en el acercamiento de los productos alimentarios a las poblaciones, principalmente a los países pobres, pero también a la zona del primer mundo. Para entender esta crisis, desde mi punto de vista siempre, habría que entender cómo nace el sistema por el cual nosotros estamos caminando, por el cual nosotros estamos alimentándonos, por el cual nos estamos movilizando, nos estamos moviendo. Y yo he puesto aquí tres fechas importantes, tres fechas que son referenciales. La del 22 de diciembre de 1913, que se le llama la Reserva Federal. Esos son los que emiten el dinero. Y fue creada el 22 de diciembre de 1913. Otra fecha importante es en julio de 1944, donde al acabar la Segunda Guerra Mundial, se reúnen en un hotel en Nueva Hampshire, perdón por la expresión, pero no sé inglés, en el Hotel Bretton Woods, 44 países liderados por Estados Unidos. En él se marcan las normas que va a regir a la humanidad, por lo menos normalmente la humanidad, porque realmente es para los países de primer mundo, pero también incide en todos los demás países, ¿no? ¿Qué sistema económico y cómo se va a regir, ¿no? Crean lo que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y fijan el dólar como la moneda patrón y marcan una relación, ¿no? 35 dólares igual a una onza de oro. Y la otra fecha, desde mi punto de vista también, que marca este periodo, es el 15 de agosto del año 71, donde Richard Nixon, presionado por los banqueros y por el grave costo que había tenido la guerra de Vietnam, se le dispara todos los parámetros y decide romper la relación dólar-oro, con lo cual deja el dólar y todas las demás monedas occidentales bailando junto con el dólar, lo desvincula del oro y quedan a su libre albedrío. Este es el Hotel Bretton Woods, donde se realizó la conferencia del 44. Aquí están los 44 países. Toda esta infraestructura que se crea de los países liderados por Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, esa, digamos, es la infraestructura física, pero tienen una base ideológica, una religión con la cual se mueve, ¿no? Y esa es la Escuela de Chicago de Milton Friedman. ¿Qué doctrina es la que adopta la Escuela de Chicago, que también es acogida por el Fondo Monetario Internacional y por los grandes señores del dinero? Es la doctrina donde el Estado no debe de intervenir para nada en los asuntos económicos. El Estado se queda al margen, el Estado se queda simplemente observando, porque la economía se regula por sí solo. Pero eso sí, hay que privatizarlo todo. La sanidad,
la educación, el transporte, las entidades financieras, todo tiene que ser de capital privado. Claro, aquí los señores del dinero se frotan las manos, esto es del día. Sin embargo, esta política fracasa una y otra vez. El primer país donde se aplica la doctrina de la Escuela de Chicago, digamos, como un experimento, es en la Chile de Pinochet. Fracasa rotundamente. La inflación se eleva a 375% del PIB, la mayor del mundo. El segundo país donde se toma es la Argentina de Videla. Fracasan igualmente. Y en el mundo capitalista, en el primer mundo, no surte efecto sino a partir de la década de los 90. A partir de la década de los 90, prácticamente en noviembre del 99, vamos a poner noviembre del 99, 2000, ha tardado 8 años en quebrar. Sí, empieza a aplicar lo que es el modelo liberal, neoliberal, todo, hay que privatizarlo todo porque los empresarios, el gran capital es el que crea riqueza y el que crea puestos de trabajo. En Chile lo supieron resolver bien. En Chile lo supieron resolver bien porque cuando tuvieron un paro tan alto, dice nada, lo metemos en un barco y lo botamos al mar, ¿no? Entonces eliminaron el paro. No hay parado porque están todos ahogaditos. Entonces quedó estabilizado. Pero en este mundo los parados están ahí. Los parados están ahí y de momento no hay quien se atreva a meterlos en un barco y tirarlos al mar. Tal es así que el sistema acepta la filosofía de la Escuela de Chicago, que ahí tenemos una relación de los profesores de la Escuela de Chicago que han recibido premio Nobel de Economía. No van a haber ningún comunista ahí. Prácticamente casi todos los años están recibiendo premios esta gente que nos ha quebrado en 8 años. Es decir, si el modelo neoliberal, el duro, el por la fuerza, empieza en 1999, en 8 años esta gente nos mandó a la quiebra global. Esto tiene una consecuencia previsible. Esta diapositiva que ustedes están viendo ahí es de Chris Martenson, el Crash Code, que es interesante que ustedes lo examinen porque no tiene ningún desperdicio, dura una hora y pico y es muy aleccionador, ¿no? Ahí vemos donde Nixon cierra de golpe la ventana del dólar oro, viene la economía a ese nivel que vienen ustedes abajo, ¿no? Y miren, en tan poco tiempo, cómo se ha disparado la deuda federal de los Estados Unidos. Chris Martenson, con esta visión que nosotros tenemos aquí, esa línea plana que ustedes ven aquí de abajo, esa línea se mantiene ahí in eterno mientras el dólar estuvo sujeto al oro. Había un enganche que evitaba que la moneda se desvirtuara y siempre se tuvo la línea, ¿cómo era el tema esto aquí? Esta línea aquí se mantiene recta, solamente tiene unos piquitos aquí, ¿no? Hasta aquí, hasta el año, hasta aquí, donde la guerra de Vietnam fue realmente sangrosa económicamente, no solamente de sangre humana, sino económicamente para los americanos, y es donde se dispara el tema, ¿no? Pero lo que refleja este gráfico aquí es que todas las guerras son inflacionistas. Todos los picos marcan, es decir, este es el de la economía norteamericana. Si no hubiese habido guerra, no hubiese habido inflación, mientras el dólar estuvo vinculado al oro. Es decir, guerra, inflación, guerra, inflación. Chris Martenson nos pone en este gráfico hasta dónde hemos llegado a nuestros días. La inflación en tan poco tiempo, desde aquí más o menos, desde aquí, en tan poco tiempo, la inflación se ha disparado a una velocidad vertiginosa. ¿Qué ocurre al desvincular el dólar del oro? Pues lo que estoy diciendo, que la moneda se convierte en una moneda inflacionaria por naturaleza. Es decir,
el leitmotiv del dólar y con ellos todas las monedas que están en el juego, ¿no?, se convierten en monedas inflacionarias. Su naturaleza es ser inflacionista. Ser inflacionista no quiere decir que los productos suban de valor. Los productos no suben de valor. Lo que es que el dinero pierde valor. Entonces, un señor que coja 1.000 euros y lo meta en una cajita de metal y lo guarde debajo de la cama, vamos a poner un ejemplo simple. Se puede comprar con 1.000 euros 20 sacos de papa. Dentro de 5 años ya no puede comprar con esos 1.000 euros 20 sacos de papa. Se podrá comprar 15. No porque las papas hayan subido de valor, sino porque el dinero ha perdido valor. Y dentro de 10 no podrá comprar 20 ni 15, sino que tendrá que comprar 10. Yo creo que esto se entiende fácil, ¿no? Bien, pues los banqueros y los señores del dinero entienden esto. Saben que si ellos tienen el capital en la caja fuerte o en el banco, el beneficio que va a producir es pérdida. Van a perder dinero. Entonces, la herramienta para hacer multiplicar el dinero es la bolsa. Es la bolsa. Entonces, los empresarios y todo aquel señor que tiene algo de dinero ahorrado, yo tengo compañeros de TIXA, que somos trabajadores y somos 1.000 euristas, pero que la vida les ha dado alguna comodidad, que han cogido sus ahorros y los han metido en bolsa. Lo han perdido, ¿no? Vale. Todo el mundo que tenía dinero lo ha metido en bolsa. Caja Canaria, que tenía nuestro dinero, nuestro ahorro, lo ha metido en bolsa. Han jugado, han especulado con nuestro dinero. En octubre del 2008, la bolsa reventó, que es lo que vemos aquí, ¿no? La bolsa arde, la bolsa se derrumba y el dinero desapareció. Yo tengo a muchos allí, cuando me reúno con los viejillos ahí, con los jubilados en el bar, y dicen, no, es que el dinero está en algún lado y hay que hacerlo aparecer, ¿no? El dinero no está en ningún lado. El dinero son dígitos. Cuando había una relación dólar-oro, el dinero sí estaba ahí. Pero una vez que se rompió eso, el dinero no existe, el dinero son dígitos. Entonces, al irse, al derrumbarse la bolsa, el dinero desapareció. Entonces, los bancos, las cajas de ahorro, los grandes empresarios, las grandes empresas, se quedaron descapitalizadas. Volvemos a la escuela de Chicago. ¿Qué decía la escuela de Chicago? La escuela de Chicago decía, el Estado no tiene que intervenir para nada. El Estado tiene que ser un observador. La economía la tienen que mover los empresarios, que son los que controlan el cotarro y saben lo que tienen que hacer. Vale. El dinero se va, aparcará, perdón por la expresión, pero ¿dónde va? Empiezan a mirar para el Estado. Empiezan a mirar para el Estado. Dice, oye, el Estado tiene dinero ahí que pertenece a sanidad, que pertenece a educación, que pertenece a transporte, que pertenece a viviendas sociales. Hay que hacer que ese dinero vaya a los bancos y a las empresas que están quebradas. ¿Entiendes? Entonces, si la escuela de Chicago decía, no, el Estado no está, nada más que para hacer los salarios, ¿por qué van a robarnos ahora el dinero a nosotros, ¿no? ¿Qué herramientas utilizan ellos para robarnos a nosotros? Utilizan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por eso, que la gente no se explica cómo que Zapatero sale un lunes diciendo, el dinero de las clases populares no se va a tocar, el dinero de los asuntos sociales no se va a tocar, y el martes sale diciendo, el dinero sí se va a tocar. El del Banco Central Europeo llama por teléfono, se presenta en Madrid y dice, tú vas a tocar ese dinero porque ese dinero lo necesitamos nosotros. Y entonces han cogido todo nuestro dinero, el dinero de los canarios, el dinero de los españoles, el dinero de los franceses, el dinero de los norteamericanos, y han intentado tapar el hueco que se ha producido en el sistema económico que esa gente se habían inventado, que era el sistema económico de la especulación. Dentro del sistema, porque esto no es que Fidel Castro salga hablando y diciendo cosas interesantes, porque desde mi punto de vista hay que escucharlo cuando Fidel Castro habla, sino gente del sistema, gente capitalista, da la voz de alerta. Dice, señores, esto no puede continuar así. Y uno de ellos en Europa, yo he elegido uno de Europa y otro norteamericano. La revista Global Europe Anticipación Boletín es un boletín que para suscribirse al boletín hay que pagar 200 euros.
Con lo cual quiero decir que no todo el mundo se puede suscribir. Está pensado más bien para la gente de élite, la gente que juega en bolsa, porque hacen previsiones dónde puedes jugar tu dinero y dónde no puedes jugar tu dinero. Esta gente, ante la reunión del G20 que se celebró en Londres el 24 de marzo del 2009, les escribe una carta. Una carta que fue publicada en el Financial Times, ¿no? Y les dice, yo lo tengo escrito aquí, pero no quiero marearlo, vamos un poquito a simplificarlo, ¿no? Le dice, señores, ustedes tienen la posibilidad de acomodar esta crisis a un periodo de 3 años o dejar las puertas abiertas para que entre no se sabe qué, que va a durar más de 10 años. Para que el periodo de crisis dure 3 años, nosotros, y son en la revista, son especialistas, no es un señor que es especialista, sino es un equipo muy bueno de especialistas. Tienen un grado de acierto en su análisis, porque hacen análisis de futuro, previsiones de futuro, sobre un 80%, ¿no? de resultados positivos. Ellos dicen, la revista dice, para poder meternos en una crisis nada más que de 3 años, tenemos que crear una moneda global nueva. El dólar ni la economía norteamericana están ya para aguantar nada. Tenemos que crear una moneda nueva. Ellos le dan incluso el nombre y dicen, nosotros podemos poner, por ejemplo, el global, ¿no? Una moneda que es el global. Que estén acogidas ahí todas las monedas del planeta, el yen, la libra, el euro, todas, pero que sea una moneda para la transición económica. El segundo punto es fiscalización de los bancos, nacionalizar los bancos. Nacionalizar los bancos, es decir, no podemos seguir tolerando que los banqueros estén especulando con el dinero de los ahorradores, con el dinero de las empresas. No se puede seguir tolerando eso. Hay que nacionalizar los bancos. Y el otro punto que ellos ponen es hacer que el Fondo Monetario Internacional evalúe los sistemas financieros norteamericanos, británicos y el suizo. Sinceramente, yo les soy sincero, No entiendo el porqué, pero se ve que ellos lo ven bastante podrido cuando dicen que hay que fiscalizarlo y que den a conocer a la opinión pública cuál es su verdadero estado, ¿no? El estado de estos tres países. Evidentemente, todos somos conscientes de que la adopción, la actitud que han tomado los del G20, no han entrado por ahí, no han nacionalizado, sino todo lo contrario. Es decir, se han ido al polo opuesto de lo que estaba diciendo el GEA, ¿no? Entonces el GEA dice, posteriormente, una vez que ya las reuniones del G20 no conducen a nada, sino es ratificar más el mismo modelo que nos llevó a la ruina, porque nosotros estamos en ruina. La gente todavía no se ha dado cuenta, pero que nosotros estamos en ruina. Es decir, todo el planeta está en la ruina. No se ha nacionalizado nada. Entonces, el GEA dice, lo que viene ahora es lo que estamos viendo ahora. Es decir, lo difícil es hacer un pronóstico y después que dentro de unos meses esté ocurriendo. Lo que viene ahora es la desestructuración de los estados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros estamos viendo ahora cómo los estados árabes están saltando para el carajo, ¿no? Uno detrás de otro. Parece que las bombas racimo estas que te ponen en las guerras y que una bomba hace detonar la otra, ¿no? El GEA lo pronosticó. Una desarticulación de los estados. Y otra cosa, todavía los medios de comunicación occidentales están hablando de Estados Unidos como la primera potencia del mundo, Occidente como el modelo prioritario, la vanguardia del sistema económico y del modelo de vida que hay que copiar. Eso es falso, dicen el GEA, no lo digo yo, eso lo está diciendo el GEA. Lo que nosotros entendemos como países emergentes, no están emergiendo, ya emergieron. Lo que pasa es que los medios de comunicación occidentales todavía no lo han entendido o no lo quieren entender. Y lo que está ejerciendo como nación élite, ya no es nación élite. Y eso lo saben ellos. Es decir,
Lo único que no lo sabemos somos nosotros, pero si somos un poquito observadores, sí nos damos cuenta. El GEA pone, por ejemplo, lo que está pasando en Túnez y Egipto. Son dos países bajo la tutela de Estados Unidos. Pasa lo que pasa, la revuelta, y Estados Unidos no es capaz de asegurar a su representante, porque en realidad están jugando a favor del imperialismo norteamericano, ¿no? Y lo pierden. Estados Unidos pierde sus bastiones que tiene en Túnez, que tiene en Egipto. El de Marruecos está a punto de perderlo. Arabia Saudita está también ahí, que está intentando parchear el tema. Es decir, Estados Unidos no tiene ya capacidad. La ruina, y eso lo vamos a ver también aquí, la ruina que tiene Estados Unidos es tal que no puede hacer frente a sus propios problemática interna, menos aún a la problemática externa. Entonces, el GEA pronostica, es decir, desarticulación de los estados, no solamente los estados árabes, sino el GEA pronostica también el mundo occidental, España, Inglaterra, lo que estamos viendo con Grecia y demás, ¿no? Porque aquí los hechos están ocurriendo a una velocidad tal que lo que ocurrió ayer en Grecia ya lo tenemos olvidado. Pero no, eso está latente ahí, eso es un polvorín. Y está todo sincronizado, ¿me entiendes? Aquí es el efecto mariposa, una lleva a la otra. Y el BRIC, es decir, para los economistas del GEA, el grupo fuerte hoy por hoy en el planeta son Brasil, Rusia, India y China, el BRIC. Eso es el que está marcando. Y si tenemos en cuenta lo que está pasando en Libia, ¿no?, donde las Naciones Unidas, que son juguetes del imperialismo norteamericano, declaró la guerra a Libia, ellos podrán decir que estamos en defensa, pero vamos, yo no creo que ninguno de los que estamos aquí se crea eso, ¿no?, de que están a defender al pueblo libio. Al imperialismo y al sector económico le importa un pito a nosotros, el pueblo de ninguna parte del planeta, ni siquiera el pueblo norteamericano. Es decir, no, ellos solamente van por sus intereses, y evidentemente los intereses en Libia es petróleo y agua. Bueno, hablando de agua, voy a echar un traquito ya. Bien, las diapositivas que vamos a ver ahora las coloqué yo ayer. No las tenía yo en este trabajo, pero fui yo que, navegando por internet, encontré de libertaddigital.es y me pareció interesante ponerla, ¿no? Esta es la entrada. Todo el texto que viene aquí es de Libertad Digital. Yo no he puesto nada. Y lo que se van a ver es de Libertad Digital. ¿Lo logran leer todos o se parece que lo leo yo? ¿Los del fondo? ¿Lo leen? Bien, lo leo. El sistema monetario internacional está dirigido por una tupida red de bancos centrales capitaneados por la Reserva Federal de los Estados Unidos, FED. Las 10 gráficas que vienen a continuación muestran cómo la expansión de la deuda puede convertir un país próspero en otro arruinado con 40 años de diferencia. La creciente insolvencia se gesta en dos momentos, 1933 y 1971, por abandonar el freno que suponía el oro por el endeudamiento público y la expansión del crédito por parte del sistema bancario. Por supuesto, los gastos militares más los desequilibrios comerciales con Europa y Asia también tienen mucho que ver con todo esto. No obstante, la costumbre de atender tan solo a la efímera noticia inmediata que muere en 24 horas hace perder la perspectiva del análisis. A continuación se expone el mayor crecimiento de la deuda que se ha producido en la historia de la humanidad en tan poco periodo de tiempo. Y aunque esta situación ha permitido vivir onerosamente en la opulencia y el derroche a buena parte de la sociedad norteamericana, ahora se duda de la capacidad real de los Estados Unidos para devolver ese Everest de obligaciones públicas y privadas con todo lo que ello conlleva. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí, en el gráfico este, tienen cómo ha subido desde 1970,
Desde que Richard Nixon rompió la relación dólar-oro, el gasto no hace más que crecer exponencialmente. Lo ven, ¿no? La deuda de Estados Unidos ha explotado fuera de toda medida. Es decir, el gráfico es prácticamente lo mismo. La deuda disparada para arriba. Si se dan cuenta, el mismo el gráfico prácticamente del crash cobro de Chris Masterson. Es decir, mientras el dólar estuvo amarrado por el oro, la economía, la deuda, el gasto, todo estaba mantenido. Es decir, fue la acción de Richard Nixon de desvincular el dólar con el oro cuando todo se disparó para arriba. Los intereses de la deuda se comerán cualquier crecimiento del PIB. Esta gráfica sale de un informe que se presentó al Congreso americano, donde se observa claramente que los intereses de la deuda pública no tienen capacidad de pagar la deuda. Pues para el 2080 no va a llegar Estados Unidos, no creo que llegue al 2000. Si la dinámica sigue como va, esta sería la deuda. Así que, bestial. Las deudas de las unidades familiares en niveles históricos, es decir, las familias, igual que el Estado, endeudados para arriba. La deuda total del país supera los 50 billones de dólares. Para hacernos una idea de lo absurdo de esta cantidad, el PIB mundial, no nos confundamos, en 2009 fue de 58 billones de dólares. Además, es una cantidad equivalente a 3,6 veces el PIB americano. Es decir, tienen una deuda equivalente a toda la riqueza del planeta. Este es el paro. El desempleo alcanza cotas inauditas para una primera potencia mundial. Como puede observarse en la gráfica, el paro tiene una tendencia cíclica. Sube y baja, pero creciente. Multiplica por 3 veces el que se padeció en la crisis del 71. Esta habla de la duración media, es decir, antes cuando entraba en 10 semanas de un desempleado, entraba ya en emergencia nacional, sin embargo ya estamos duplicados y la gente mirando para el techo y mirando para otro lado porque no hay forma de poder corregir ese desempleo tan alto. Desde que se creó la Reserva Federal en el 13, el dólar ha perdido el 95% de su valor, lo que decía antes. Es decir, la mercancía no es que suba de valor, es el dinero quien pierde valor. Por lo tanto, yo dudo que aquí haya gente que tenga 100.000 euros ahorrados, pero si lo tuvieran, yo diría, no lo tengan en billete, pásenlo a metal, oro, plata, porque el billete va a perder valor. Los bancos centrales dicen que la solución es añadir más billetes. Es decir, están totalmente en la línea equivocada de lo que están aportando economistas que yo entiendo críticos y veraces, ¿no? Es decir, la cuestión es sujetar la introducción de más billetes. Esto, en la introducción de más billetes me lo dicen a mí los viejillos, los jubilados en el bar, ¿no? En el bar a mí, los viejillos de estos de que apenas tienen estudios, los pobres son buena gente pero tienen poco de estudios, como yo, tampoco tengo mucho estudio. Pero lo que no puede hacer un sistema financiero es decir que metiendo billetes en el mercado es como se arregla la economía. Yo no sé si ustedes llegaron a ver hace poco en el canal de una película de los nazis, que los nazis cogieron a los judíos acusados de falsificadores y lo metieron en un sitio aparte del resto. El resto iba para el crematorio, pero aquellos expertos en falsificar los pusieron en un sitio aparte. Comían bien, dormían bien, vivían bien, pero tenían una sola misión y era lograr la falsificación perfecta de las monedas de Inglaterra y del dólar principalmente, ¿no? Porque ellos sabían que si inundan el país con moneda, el país quiebra. El país se inflaciona, el dinero no tiene, es decir, la gente con mucho dinero, el país no aguanta la economía y el país quiebra. Eso lo sabían los alemanes, eso lo dieron en el Canal 2 no hace mucho. Y ese era el trabajo de los judíos expertos en falsificación, ¿no? Es decir, todo lo contrario que lo que están diciendo los expertos banqueros del sistema neoliberal. Aquí habla del precio del petróleo. Dice, los banqueros dicen eso, pero la realidad nos dice que aquí está fallando algo, ¿no? Dice, por lo menos los precios del petróleo se están disparando. Yo miré el precio del petróleo ayer, me parece, ayer o esta mañana, y estaba a 115, 116, ¿no?
dólares el barril. Bien, este es un paréntesis que yo puse, que no tenía yo, que lo puse ayer, ¿no? Me pareció interesante. Bien, antes hablé yo de las voces críticas en Europa, que estaba la revista GEA, ¿no? En Estados Unidos, otro hombre del sistema capitalista, Lyndon LaRouche, también da la voz de alarma. Lyndon LaRouche también dice: es imprescindible para salir de la crisis recuperar la ley Glass-Steagall. La ley Glass-Steagall es una ley que fue derogada, es decir, fue promulgada en 1933 y fue derogada en 1999. Esta ley impedía que los bancos pudieran hacer negocio con nuestro dinero. Es decir, los bancos son para lo que son. Son para financiar empresas, para hacer el sitio donde los clientes puedan tener su dinero ahorrado, pero no para especular con el dinero de la ahorrista. Entonces, los banqueros no estaban de acuerdo con esto. Dicen: coño, con todo el dinero que tienen los trabajadores ahí arrimaditos ahí, si nosotros ponemos ese dinero en bolsa, nos forramos, porque ellos no van a ver el beneficio, no lo van a ver, ¿no? Pero nosotros sí lo podemos ver. Entonces, para poder hacer eso, derogaron la ley Glass-Steagall, que es la que está pidiendo Lyndon LaRouche, que se vuelva a instaurar urgentemente, ¿no? Claro, derogaron la ley, cogieron nuestro dinero, lo pusieron en bolsa y pasó lo que ya hemos hablado, ¿no? Otro punto que dice Lyndon LaRouche que hay que potenciar es la economía real. Nada de economía especulativa, sino que hay que ir a la economía real. Por ejemplo, yo me fijo en el pueblo canario, economía real es la flota pesquera artesanal, que desaparecieron, el tabaco, que está por desaparecer, se ha quedado un mero testimonio. Economía real, la agricultura, ¿no? No lo que la construcción, no. Para economía real, yo desde luego no llamaría a Antonio Plasencia, ¿no? Para nada. Bien. Ah, y el tercer punto que pone Lyndon LaRouche es potenciar la energía nuclear. ¿Por qué Lyndon LaRouche, experto economista, porque es un economista de renombre internacional, se le oye en todas partes, ha dado conferencias en todas partes, dice que uno de los elementos base para desarrollar, para salir de la crisis y para pensar en potenciar el futuro, está la energía nuclear? Porque él sabe que el petróleo también está en crisis. Él sabe que hemos pasado del petróleo barato y entramos en la nueva era, que es el petróleo caro. Por ejemplo, en la crisis del 73, que fue una crisis petrolera, una crisis económica importante, el problema fue el petróleo, pero fue una crisis de despacho. Fue la guerra de Egipto y Siria contra Israel, que los árabes dijeron: coño, Occidente está apoyando a Israel, pues se van a joder y le vamos a poner el petróleo. Estaba a $2 el barril y lo pusieron a $13 el barril. Fue una crisis de bolígrafo, de despacho, y provocó la crisis a nivel global, ¿no? Pero la que tenemos hoy, que fue cuando el petróleo llegó a $147 el barril, que dije al principio, no es una crisis de despacho, no es una crisis de bolígrafo, es una crisis de ley de oferta y demanda. El petróleo llegó a $147 el barril simplemente porque la demanda es superior a la oferta. Para Pedro Prieto, presidente de AEREM, de la asociación que estudia el cenit del petróleo en España, lo que ocurrió en el 2008 fue que el precio del petróleo se estaba disparando para arriba y no había manera de controlarlo. Iba a reventar la economía global. Entonces, los señores que controlan el sector económico, alarmados, dicen: no, aquí hay que hacer un cortafuego. El cortafuego típico que hacen los bomberos cuando está ardiendo el monte. Cuando está ardiendo el monte, que hay un incendio incontrolado, pues te crean un incendio controlado para que esa maleza, cuando llegue el fuego que no está controlado, llegue a una parte que ya se quemó y se apaga, ¿no? Entonces, los sectores financieros dijeron: uy, este fuego aquí del petróleo se nos está desmadrando, vamos a crear un cortafuego. Tumban la economía, tumban la bolsa con la ilusión, con la falsa esperanza de recuperarla inmediatamente. Efectivamente, en un principio
tuvieron éxito con la operación. El petróleo estaba a $147 el barril, la tumbaron a $40, cayó. Pero la economía no se levantó. La economía, el sistema económico estaba tan podrido que no pudieron levantarla. Y ahora tenemos un pedazo de incendio que lo está abrazando todo. Ya, ni el petróleo, ni la economía, ni nada. Bien. ¿Cómo están las reservas de petróleo? Los gráficos que vamos a ver ahora, yo los saqué y todo el mundo lo puede recoger de la página web crisisenergética.org. Y el título del trabajo se llama El mundo ante el cenit del petróleo, ¿no? En este gráfico podemos ver cómo la revolución industrial, que empieza en 1830, 1850 más o menos, la raya negra es el desarrollo, ¿no? 1950, 1975, el cenit donde estamos nosotros aquí. Y ahora viene la bajada, para abajo. Mucha gente está diciendo, siempre que yo hablo del tema este, de la crisis del petróleo, dice, no, pero es que hay enormes reservas, hay en Antártida o... Ahí en el fondo marino hay un montón de reservas de petróleo. Digo, vale, pues mira, aunque se duplicaran las reservas actuales, solamente se tardaría 10 años en llegar al crash, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo estamos más o menos por aquí. ¿Qué supone eso? Que petróleo va a seguir habiendo. Dentro de 1000 años habrá petróleo en el centro de la Tierra. En el fondo de la Tierra habrá petróleo. Porque el tema no está en que si hay petróleo o si no hay petróleo. El tema está en cómo vamos a pagar el petróleo. ¿Qué precio vas a pagar por el barril de petróleo? Porque llegará un momento, prácticamente yo ya que más o menos dentro de la clase obrera me muevo bien, me refiero salarialmente, yo ya me tengo que pensar cuántas veces tengo que coger el coche porque me cuesta una bola. ¿Entiendes? Es decir, ya hoy por hoy hay un montón de gente que tiene enormes dificultades para la movilidad, ¿no? Sin contar que esto causa sobreprecio en los productos alimentarios, sobreprecio en el transporte y demás. Aquí tenemos un gráfico que dice descubrimientos pasados, que son estos. Hasta 1980 podemos ver que más o menos después de 1980 los descubrimientos han ido en tendencia de disminución, pero la extracción va en aumento. Es decir, la extracción va en aumento. Y volvemos otra vez al encontronazo de la oferta y la demanda. Con la edad que tengo 55 años, he vivido la etapa ascendente, pero ustedes, que la mayoría son bastante jóvenes, van a vivir la etapa descendente. Yo me comí la fruta madurita. Se la van a comer amarga. Esta es la tarta del petróleo, la distribución del petróleo, de las energías, perdón, no del petróleo solo, sino aquí tenemos en el año 2000 el tanto por ciento, el carbón. En Canarias las energías renovables no llegan al 2% en la actualidad. Un 1, algo es lo que nosotros obtenemos de las energías renovables. Por lo menos el último dato que yo tenía, ¿no? Que hace ya un año, dos años. Me imagino que seguirán igual. Dice, aportación de cada una de las fuentes de energía primaria al total del consumo mundial. Las energías renovables son estas. Empezaron ya, pues, ¿cuánto? 1990. Al 2000, esta es las amarillitas, esta que está aquí, pero el petróleo es el gris oscuro, es esta. Producción y consumo de petróleo de los Estados Unidos, se observa el pico de producción en el año 70, aquí, y las importaciones, que son ahora mayoría. Es decir, Estados Unidos, mucha gente piensa de que Estados Unidos tiene una reserva de petróleo. Sí, Estados Unidos tiene una reserva de petróleo, pero le pasa lo mismo con los canarios. La reserva se la comen en una semana. Esta es el agotamiento de las reservas de petróleo y el incremento del CO2, ¿no? 1975 se cruzaron. Entonces, ahora mismo, la tendencia de las reservas de petróleo van descendiendo y las emisiones de CO2 creciendo, que volvemos otra vez a la foto que yo tenía ahí de Al Gore y Tony Blair, cuando estaban diciendo de que o bien se empleaba en este momento, en el 2005-2006, un 1% del PIB a tratar de que las emisiones, en vez de crecer, disminuyan, o si no, nos íbamos a encontrar una disrupción económica, ¿no?
El precio de la gasolina en los Estados Unidos, línea ascendente, le puedo asegurar que no va a descender. Y para mí Richard Heinberg es uno de los estudiosos del tema del petróleo, pues por lo menos el que más sigo yo y que a mí me gusta, ¿no? De siempre, pero ahí, aquí tengo un listado con ellos. Pero bueno, según el profesor Richard Heinberg, tras el CENI cabe esperar los siguientes acontecimientos. Subida de los precios de los combustibles. Creo que todo el mundo lo está viendo, ¿no? Ha sido una cosa que ya es una veracidad. Aumento del coste de la vida. Aumento de las hambrunas, comenzando por los países pobres. Guerras preventivas para hacerse con los recursos en áreas ricas. Creo que estamos metidos en pleno meollo. Derrumbe económico y caos creciente afectando a todo el globo. Creo que lo estamos viendo también, ¿no? Richard Heinberg, autor del libro Se acabó la fiesta. Da la casualidad que Miguel Cerolo, hace cosas de 2 años más o menos, escribió un artículo en el periódico El Día. Si ustedes van a Google y ponen Se acabó la fiesta, Miguel Cerolo, El Día, y les aparece el artículo, evidentemente Miguel Cerolo leyó este libro, porque él refleja lo que pone en este libro, lo pone a nivel canario, ¿no? Como que se acabó el turismo, va aquí, para allá. Digo, Miguel Cerolo ha leído este libro, seguro. Dice, tras un periodo... También es verdad. Dice, tras un periodo de tiempo se alcanzará una restabilización con una menor población mundial que podrá repartirse los recursos restantes. Es decir, Richard Heinberg alega de que va a haber aquí una reducción de la población mundial. El anterior economista Lindo Larousse, si ustedes entran en larouchepart.com y ven los vídeos atrasados que él tiene, él es candidato a la presidencia norteamericana, él dice que en la próxima década van a desaparecer del planeta 5.000 millones de personas. Por las hambrunas y por las guerras. 5.000. Es decir, el planeta tiene ahora mismo 6.500, 7.000 habitantes. Millones, ¿no? Pues no es uno ni dos, sino son varios estadistas lo que lo están diciendo. Las hambrunas y el colapso que se está produciendo, que lo estamos viviendo ya nosotros, esto no es que vaya a venir dentro de 10 años, sino lo que estamos viendo ahora mismo, va a desaparecer 5.000 millones de seres humanos. Esta es la teoría de Old Dubai. La teoría de Old Dubai es escrita por un geólogo, Richard Duncan, norteamericano, que les pone más o menos lo que ya expliqué un poquito más atrás, ¿no? El bienestar social, el tecnológico, el industrial, comienza con la revolución industrial, con las nuevas tecnologías, pero todo eso necesita petróleo. Hay un bajón, que es la Gran Depresión, el crash del 29, una pequeña subida y después viene otro bajón, que es la Segunda Guerra Mundial. El segundo pico, que está aquí, es del año 73, que es una crisis económica provocada por el petróleo. El segundo crash que viene aquí, que es el 79-80, que también es a causa del petróleo, que es por la llegada al poder de Khomeini en Irán, ¿no? La radicalización del mundo islámico, la radicalización del sector petrolero provoca una crisis que Richard Duncan refleja aquí. Después hay una meseta con caídas descendentes. Nosotros estamos aquí en 2011, pero que después del 2012 realmente va a haber una bajada brutal. Hay que leer la teoría. Por lo menos yo lo que me atrevo a decir es que la teoría está dando en el clavo, porque esto fue, que yo sepa, yo no tengo datos anteriores al 2000, pero yo sé que Richard Duncan lo puso, creo que por primera vez en Nueva York, en el año 2000, se armó un revuelo, lo machacaron, pero lo que él ha estado diciendo la está pegando, ¿no? Aquí lo que vengo a hablar yo es la crisis del 73, la del 79-80, que más o menos ya lo hemos hablado, ¿no? Aquí tenemos un baremo del paro. Esto está extraído de la revista El GEAT, ¿no? Anteriormente, donde España, a nivel mundial, prácticamente mundial, el mundo ocupa la cabeza. Pero no es España, la revista El GEAT está equivocada. España no está en cabeza. Quien está en cabeza es Canarias.
el número de parados, ¿entiendes? Es decir, cada día un 30%, cerca, yo diría que superior al 30%, porque solamente reflejan las cifras oficiales. Yo tengo dos hijos parados y ellos no están parados porque están haciendo cursos. Están haciendo cursos, entonces no. Entonces nos están engañando. Las cifras realmente del paro en Canarias son superiores al 30. Pero bueno, aquí tenemos en España un 20, Estados Unidos tiene un 9,4. Pero también digo lo mismo, estas cifras no son las reales son más. ¿Y cómo está la economía global? Iba a ser internet, pero no hay internet. ¿No hay conexión? No hay conexión, no tiene. Porque claro, al pulsar aquí se veía la referencia de dónde está tomado esto, ¿no? Sony anuncia 16.000 despidos, Philly anuncia el despido de 1.600 empleados, esto fue a raíz del 2008. La crisis internacional se cobra 100.000 empleados en los bancos, es decir, una bestialidad, porque no es lo mismo decir el paro es tanto o cerrar que verlo directamente como las empresas. Pero yo, Citroën anuncia 2.700 despidos para afrontar la crisis. La economía de los Estados Unidos ya la vimos anteriormente con el gráfico que pusimos antes. California está en bancarrota, se confirma la suspensión de pago. Esto es. El gráfico este refleja el efecto en los productos alimentarios, azúcar, aceite, cereales, posición ascendente. Los países que están en conflicto, ¿se ve bien desde ahí? Sí. Del hambre, los que están en el hambre, pero vamos, yo me atrevería a asegurar, no por meter miedo ni nada, sino porque creo que habría que analizarlo todo. Que el mundo occidental, los países ricos también están empezando ya a sufrir las carencias, vamos haciéndolo raro. Esto más o menos, conflicto del hambre. Y fin. El fin lo puse como interrogante porque esto no acaba, ¿me entiendes? Es decir, yo doy la esto por acabado, por entrar en una pequeña tertulia, intercambiar opiniones, pero en realidad esto no acaba porque ahora hay que buscar las soluciones, buscar qué se puede hacer, qué medidas hay que tomar y demás. Bueno, yo. Gracias a ustedes. Yo pienso que hay que olvidarnos del sistema, el sistema que haga lo que le dé la gana, que no quiere meter la jubilación a los 70 años, que nos metan la jubilación a los 70 años, nadie va a llegar a eso. Que si no quieren poner la jubilación a los 90, que nos metan la jubilación a los 90, porque nosotros lo que tenemos que hacer es unir todas nuestras fuerzas y tumbar el sistema. Es lo que es decir, no, aquí no vale la idea de no a las reformas. Yo he salido a la calle, sobre todo con Intersindical Canaria, y no a las reformas, no queremos la ruta de todo de reforma. ¿Qué coño no a las reformas? Aquí lo que hay que esperar es luchar contra el sistema. El sistema este, el Fondo Monetario Internacional, ese es nuestro enemigo. Los banqueros son nuestro enemigo. Esos son los que están controlando todo el cotarro. Y no me refiero al banquero de Caja Canaria de Candelaria, por ejemplo, el pobre que está intentando hacer el business como pueda, ¿no? No me refiero a eso. Me refiero a los Rockefeller, me refiero a los que están jugando con nuestras vidas, los que están jugando con nuestras vidas y con la vida de nuestros hijos. ¿Entiendes? Pienso eso, que hace falta. Diga. Te voy a preguntar, para que explicar un poquito, a la hora cómo hace el Fondo Monetario Internacional para coaccionar a países para que tomen recortes laborales y recortes de todo tipo, ¿no? Porque más o menos una de las medidas que yo creo que toma es la devaluación de los bonos, de la deuda pública de los países, para que así pues los amenacen decirle, bueno, te restamos calificación en el mercado de tu bono, con lo cual te queda en pelota, ¿no? Claro, la cuestión es que el Fondo Monetario Internacional, que conste que yo no soy ningún experto en economía, ¿me entiendes? Si yo tengo un montón de lagunas, yo lo que intento es aclarar mis lagunas como pueda, ¿no? Pero lo que hace el Fondo Monetario Internacional es coger un país, ¿no? Y le dice, ¿tú quieres tener la garantía de la solvencia del Fondo Monetario Internacional? Sí. Vale, pues tú tienes que coger, creo que es el 20% del PIB de tu país y lo ingresas en el Fondo Monetario Internacional. Por lo menos eso era en sus orígenes. Y digo que por lo menos era en sus orígenes porque la cuestión se está requebrajando ahora, ¿no? Y explico un poquito. Entonces, el país llega a poner el 20% de su PIB, o el que sea, dentro del Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario Internacional tampoco le va a dar el dinero a todo el mundo. Es decir, a los socios. Entonces, llega después el empresariado de ese país o ese país y se endeuda.
va al Fondo Monetario Internacional, es decir, ya ha cogido el dinero, lo han puesto allí, ah, ya puedo pedir prestado. Van al Fondo Monetario Internacional, dice, oye, necesito tanta cantidad para poner el tren de el tranvía de Santa Cruz, ¿no? Ese es el tren del sur, para Coalición Canaria, va ahí, oye, necesito que me den tanto dinero. Y el fondo no se lo da. Y lo que está deseando realmente es que no lo pague. Porque al no pagarlo, los intereses se lo comen. Al no pagar, es decir, al tener morosidad, que es lo que está pasando ahora y que es el problema que están teniendo los países, al tener morosidad, los intereses se van elevando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, lo que pasó con Zapatero, ¿no? Que tiene problema de pagar la deuda, tiene problema de pagar los intereses, porque el problema no está tanto en la deuda, sino en los intereses. Los intereses son elevados, ¿no? Entonces, como está cogidito por los catapines, por el FMI, ¿no? Le está vendiendo Zapatero, le ha vendido incluso hasta la Lotería Nacional del Estado. La está poniendo a vender. Es decir, está vendiendo todo, está vendiendo sanidad, está vendiendo educación, está vendiendo todos los bancos. Es decir, aquí expertos en economía te están diciendo, los bancos, hay que nacionalizar los bancos. Nada, aquí hay que privatizarlos. ¿Por qué? Porque los grandes banqueros son los que están detrás del Fondo Monetario Internacional. Y los grandes banqueros, como dije antes, le importa un pito nuestras cuitas. Le importa un pito si yo paso hambre, si no paso hambre. Ellos lo que quieren es engrosar sus cuentas. Entonces, cuanto más deba, mejor. Y cuanto más deba, más intereses tengo, más gano yo. Adán y después usted. Venga. Más dramático, ¿no? Con respecto a lo que va a pasar, lo que puede pasar, según lo que tú defiendes, en Canarias, ¿no? Y hoy no te he escuchado ese relato, no te lo he escuchado de la misma forma, y me gustaría que concretaras un poco más. Yo creo que el barco este somos nosotros. Y mira para dónde vamos caminando. Vamos a ver. Nosotros somos un territorio que no hay más que mirarlo. La agricultura desaparecida. Las empresas desaparecidas. La única monocultivo que nosotros tenemos ahora es el turismo. El turismo, aunque ahora mismo Paulino Rivero esté tirando las campanas al vuelo porque se está regocijando, porque con el mundo árabe se están matando. Dice, no, el turismo europeo ahora va a venir para Canarias porque allá es peligroso. Pero vale, es que los expertos, doctor, lo están diciendo. Dice, no podrá haber turismo, no va a haber turismo a cómo se va a poner el precio de los billetes de avión. Las compañías aéreas, ya pasó ya en el 2008-2009 que empezaron a quedarse las compañías aéreas varadas en los aeropuertos, no van a poder caminar, no van a poder despegar. Es decir, Canarias, que vive prácticamente del turismo, no va a haber turismo. Es decir, ojalá que eso no ocurra, ¿no? Es decir, yo no lo estoy deseando, sino ojalá que el turismo siga viniendo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es potenciar otro tipo de economía. Lo que decía antes, yo pienso que el sector tabaquero es un sector importante, que hay que potenciar, desarrollar. El sector pesquero, el sector agrario, ¿entiendes? Ahora mismo los ayuntamientos, por ejemplo, tienen un grave problema con el tema de la alimentación de la gente empobrecida de sus respectivos municipios, ¿no? Yo soy de la opinión de que tiene que haber un plan, y cuanto antes se desarrolle, es mi opinión, podré estar equivocado, ojo, pero es mi opinión, tan válida como cualquier otro, ¿no? Espérate, deja que acabe. Tiene que haber un plan para esa gente que esté desempleada, pueda trabajar las tierras que estén abandonadas. Por ejemplo, en el valle donde yo vivo, Valle de Guima, hay un montón de tierras que están abandonadas, ¿no? Pues tendría que haber un plan de esas tierras sin que el dueño pierda la titularidad, pero hay que ponerlas a trabajar, ¿me entiendes? Y esa gente que está yendo al ayuntamiento con la cara que se le cae de pena, de vergüenza, porque son personas que no les gusta pedir, pero que no les queda más remedio porque el sistema les ha fallado, no está fallando el ciudadano. El obrero no está fallando, el trabajador no está fallando. El que ha fallado es el sistema, es el que está fallando. Pues el sistema tiene que buscar la viabilidad de que esa gente como mínimo coma dignamente. Y por supuesto, que nadie le quite una vivienda a nadie porque falló el sistema, ¿entiendes? El sistema es el que está fallando. Aquí a quien hay que linchar es al sistema, no al trabajador.
que no venga ningún banquero a mandar a la Guardia Civil a expropiar a un señor que quiere pagar la hipoteca, pero que perdió su trabajo, porque perdió su trabajo precisamente por los bancos. ¿Entiendes? Entonces, hay que empezar a tomar las iniciativas. ¿Me decía? Yo creo, bueno, incluso que estaba muy abierto. Ah, vale, perdona. No, mira, simplemente, visto este panorama, sobre todo, acabas de tocar el petróleo. Bueno, ¿qué hacemos con la energía nuclear? ¿Cómo hacemos? Vamos a ver, yo creo que eso, entre la gente de izquierda, la energía nuclear está fuera de lugar. ¿Entiendes? Es decir, ¿sabes lo que pasa? Que yo entiendo que vamos a ir hacia un estado de baja intensidad, ¿no? Quieras o no, porque las energías renovables son energías de baja intensidad. Te pongo, por ejemplo, el hecho de que yo pueda poner energía eólica o solar en mi casa. Yo puedo tener nevera, yo puedo tener televisión, ¿entiendes? Yo puedo tener el ordenador con energía renovable. Lo que yo no puedo hacer es soldar. Y a mí me encanta la cerrajería, yo hago trabajo de cerrajería, y yo lo que no puedo hacer es soldar, porque las energías renovables no tienen capacidad industrial. Entonces, la capacidad industrial, si falla el petróleo, que yo sepa, hoy por hoy, si falla el petróleo, lo que queda es la energía nuclear. Pero desde mi punto de vista, yo la energía nuclear no la quiero. Yo prefiero vivir más con mis cabritas, llegado a un extremo, ¿me entiendes? Y procurando estiércol para sembrar mis papas, que con un problema como puede tener Japón, no solamente Japón, sino toda la costa de América del Norte y América del Sur, todo lo que es el Pacífico y nosotros mismos. ¿Entiendes? Porque ¿quién me dice a mí que esas partículas radioactivas que van arriba no vuelvan a bajar después en un periodo de lluvia y me cae en mi azotea? Es decir, para mí la energía nuclear, yo soy enemigo total de la energía nuclear. Una persona que se la da de izquierda, economista, y un físico nuclear, hablaba, el físico estaba muy nervioso, ante el cenit del petróleo, decía y ponía el ejemplo de que las energías no son ni malas ni buenas, sino simplemente es la cuestión de cómo, dónde se coloca y cómo se cuida. Y puso el ejemplo de Bhopal, cuando la Unión Carve y esto en... No te entendí, ¿el ejemplo de...? Bhopal, en la India. Ajá. Cuando lo de la Unión Carve decía, eso no era malo porque todos utilizamos los herbicidas. Lo que fue malo es que el sistema capitalista lo usara allí, que no hay leyes medioambientales, y aquello explotara porque no hubo idea. Y puso el ejemplo de la energía nuclear, y es de cómo están vendiendo en el coco a la gente ya. Con lo de Japón, yo que soy muy mal pensada, como casi todos los que estamos aquí, están hablando de la energía nuclear de ficción. De ficción. Pero incluso los países productores de petróleo. ¿Qué ocurre en Japón? ¿Está ya esto? Y ahora esto empieza a decir que es por una mala planificación y tan mala. Y no sabía que había tantas centrales nucleares en Japón y que están encima de una falla de las más peligrosas del planeta. Permitida, o sea, imagínate. Y la otra parte, que no tiene nada que ver con esto, yo discrepo contigo una cosa con los servicios sociales. Yo trabajo en servicios sociales de un ayuntamiento pequeño y hay una estrategia pensada totalmente para eliminar a este pueblo y hacerlo mendigos institucionalizados. Yo las caras de pena se las veo a poca gente. Y las caras de pena de la poca gente son las menos que piden, fructuoso. Hay que ir a las casas a dárselo, porque eso sí tienen vergüenza porque son nuestros magos y nuestras magas. Los caras duros que no quieren trabajar se les está haciendo mendigos institucionalizados. Y mucho de eso saben los venezolanos. Para poder decir que el canario no quiere trabajar. Claro, si yo te mantengo a ti con una bolsita de pobreza, no sé cuánto tiempo, y con una paguita y con un cursito de los últimos fondos europeos, que hay bastantes talleres ahora, yo no exploto. Porque si tú quitas eso, te puedo asegurar que por las calles, bueno, esto no es de oro, para que nadie me lo robe, te puedo asegurar que puedes matar por las calles del craso siempre que se en Canarias, si los datos de eso fueran ciertos. Pero si está haciéndose esta sociedad mendigo institucionalizado, y lo está haciendo el pueblo, el gobierno canario este que tenemos aquí. Estamos fuera. Ahora simplemente quería comentar que yo creo que existe una especie de mano negra sobre la soberanía alimenticia en Canarias, ¿no? Que están machacando todo el sistema económico alimenticio aquí.
para poder irte a un sistema neoliberal y tener el pueblo controlado, que al final creo que es lo que ustedes comentaban, ¿no? Está todo relacionado. Sí, es cierto, no, yo estoy convencido de eso, pero lo que yo también digo es una cosa, que si bien esa es la intención de la gente del sistema, porque la gente del sistema, desde mi punto de vista, todavía no han entendido la envergadura del problema que tenemos. Es decir, la gente del sistema pretende seguir con la misma canción, ¿no? Pero desde mi punto de vista, esto se les sale de control, no van a poder controlar la situación. Entonces yo me acuerdo en la lucha de los años 70, cuando la huelga de guaguas y demás, que la gente se lanzó a la calle de una forma incontrolada, ¿entiendes? Y no hubo nada, no hubo ningún efecto de victoria de nada. Hubo derramamiento de sangre, hubo choques violentos con el sistema, pero no se consiguió nada. Entonces, yo lo que entiendo es que debería haber ahora un debate entre la gente de izquierda, la gente comprometida, la vanguardia del pueblo canario, realmente entender en dónde estamos y trazar una línea de combate, una que no sea cuando salte el estallido, porque el estallido va a saltar, ¿me entiendes? Que no sea una masa incontrolada, sino que sean golpes efectivos, certeros y totalmente inteligentes. Un pueblo inculto no es libre, besa botas de tiranos, teme a obreros caciques, se arrodilla ante los amos.